But the thing that really gets me about Roots, at the end of the movie, they have Lloyd Bridges as one of the most hateful of all the racist guys in the movie, and they tie him to a tree, and Chicken George is going to whip him. He's going to give him a peeling, the end all peelings. And naturally, he does the thing that they normally do in these movies, like, no, no, I can't do that. That would make me as bad as you. And when he said that, all over America, 100 million people said, no! Whip his... Quentin Tarantino es uno de los directores más reconocidos e influyentes de las últimas tres décadas. Hay algo en su obra que logra fascinar, y eso responde al estilo propio que derrochan sus películas. Cada una es un ejercicio de estilo cuya autoría es fácilmente reconocible, aunque traten temas completamente distintos. Así, un western sobre la esclavitud en el siglo XIX y una película de artes marciales sobre una asesina que busca venganza logran tener algo en común, aun siendo dos films a priori completamente distintos. Este estilo se compone del uso de ciertos tipos de plano y movimientos de cámara, como los zooms tan dramáticos, primerísimos primeros planos, el uso de la música y otras movidas técnicas de las que voy a pasar de hablar. Otro rasgo de Tarantino es el diálogo que usan sus guiones, algo que me voy a reservar para un vídeo dedicado únicamente al uso del diálogo en el cine. Y por supuesto, la piedra angular de su cine, la violencia. Ya hablé de la violencia en el cine en el vídeo de John Wick, en el que se me olvidó, por cierto, mencionar que una forma que tiene dicha película de estilizar la violencia es mediante la iluminación. Los colores que inundan la pantalla en cada pelea únicamente consiguen que la escena parezca más irreal. Te recuerdan que estás viendo una obra de ficción y por tanto da igual que la gente muera, aunque la forma que tenga de morir sea muy explícita. Tarantino se vale de este mismo principio para introducir violencia en sus películas. Es irreal, es solo una película, y por tanto puedes disfrutar de las ejecuciones. Tarantino sabe que la violencia puede resultar muy entretenida para el espectador, así que la utiliza como parte del espectáculo, pero sin que este resulte vacío, ya que la historia no se vale solo de estos artificios sangrientos. Entonces, ¿cómo hace Tarantino que la violencia resulte atractiva? Tomemos la escena de Reservoir Dogs en la que el señor Rubio está torturando a un policía. Sobre el papel, es un psicópata mutilando a una persona inocente, atada a una silla en un almacén que parece abandonado. Dicho así, es macabro, pero la cosa cambia cuando Tarantino añade música. Una canción animada que para más inri es diegética, es decir, que los personajes la están escuchando. Ver al asesino bailando al ritmo de la canción mientras el policía está aterrado es macabramente divertido. El señor Rubio ya había dejado claro al empezar la tortura que lo hacía simplemente porque disfruta haciéndolo. Y al ponerse a bailar se refuerza el sadismo del personaje. Él disfruta de la canción, al igual que lo hace el espectador, pero cuando le corta la oreja, la cámara mira hacia otro lado como una persona que aparta la mirada ante tal horror. Sin embargo, al señor Rubio se la suda completamente, ha dejado claro lo frío que es, y se cuela en el cuadro, oreja en mano, casi obligándonos a volver a mirar. Está claro que el sádico no es el espectador por disfrutar de esta escena, es el personaje que la protagoniza. Porque lo disfrutable aquí no es la violencia en sí, sino el desparpajo que gasta Michael Madsen. La tortura es tan incómoda de ver que hasta la cámara se aparta, como he dicho. Llegamos a cogerle cariño al policía cuando, después de que el señor Naranja le salve la vida disparando al señor Rubio, confiesa que sabía que él era el infiltrado en la banda. Su valentía es admirable. Poco después, Eddie el Amable le dispara, matándolo finalmente, y hasta nos apena. No ocurre lo mismo con el resto de policías que mueren en la cinta. Esos no solo no nos importan lo más mínimo, sino que nos gusta ver cómo el señor Blanco les dispara. Aunque ahí esté de nuevo el señor Naranja, como adalid de la moralidad, abrumándose por la matanza que está realizando Harvey Keitel. Esta escena es sin duda muy distinta. La violencia es mucho menos realista y más exagerada. Desde Harvey Keitel apretando los dos gatillos al mismo tiempo, hasta la sangre que sale a borbotones de los policías abatidos dentro del coche. Tarantino tiene dos maneras de exponer la violencia. Realista y teatralmente cómica. Es algo que veremos a lo largo de toda su filmografía. En Pulp Fiction, Jules amedrenta a un joven que parece inofensivo,
Lo hemos visto titubear, y lo único que estaba haciendo era comerse una hamburguesa en la mesa. Luego Vincent y Jules lo ejecutan. Con un tiro hubiera bastado, pero por algún motivo le vacían todo un cargador cada uno. Es exagerado. Luego se llevan a Marvin con ellos y Vincent le dispara sin querer, salpicando toda la luna trasera del coche con sangre. De nuevo es todo muy excesivo y el diálogo refuerza que estamos viendo una escena cómica. Podemos reír. ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué mierda, macho? ¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara? ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. No pasa igual cuando unos violadores retienen a Butch y Marcellus Wallace en una trastienda. Ahí no disfrutas viendo a los personajes sufrir, hasta que Butch se escapa y les da su merecido a sus captores. Ahí todo vuelve a ser ampuloso para disfrute del público. La escena anterior, en la que Butch atropella a Marcellus, es igualmente cruda. Las heridas duelen, no es agradable ver cómo los dos personajes se intentan matar. Ejemplos así hay a montones, pocas muertes más esperpénticas que la picadura de una mamba se me pueden ocurrir. El mejor ejemplo de muertes esperpénticas en las películas de Tarantino es sin duda en Django Desencadenado. La historia trata sobre un esclavo liberado que quiere rescatar a su amada de su dueño, el malvado Calvin Candy. La forma de introducir a este personaje es sublime. Calvin está disfrutando de un espectáculo sumamente cruel, dos mandingos peleando a muerte. Candy vitorea como el que ve un combate de gallos, él está viendo a dos animales pelear, no tiene ningún remordimiento ya que no considera a los mandingos seres humanos, y la pelea es horrenda, explícitamente gráfica y cruda. Si alguien disfruta con eso es que es un ser despreciable. Sin embargo, la misma Django Desencadenado nos hace gozar con cosas como ver a una persona azotando con un látigo a otra o ver al propio Quentin volar por los aires en mil pedazos. Y esto es por lo que el director decía en la entrevista del principio: cuando alguien se merece ser azotado o directamente asesinado, cuanto más hiperbólica sea la violencia que reciba, más divertido resulta para el espectador, porque el espectador sabe perfectamente que está viendo una película, así que cuando el personaje asesinado sea un personaje con el que debemos empatizar, su muerte será abrumadoramente realista y triste. Cuando sea un villano que recibe su merecido, será teatralmente ampulosa. I'm the kind of director that I want to play you as an audience. I want to be the conductor and you're my orchestra. Laugh, laugh. Stop laughing. Stop laughing. Laugh. Esto es algo que está en todas sus películas y que se puede ver fácilmente. Bueno, puede que yo no me diera cuenta hasta que me lo comentó el bueno de Ezequiel Chila, pero eso es otro cantar. Malditos Bastardos es, junto con Django, el espectáculo violento más descarado de Quentin Tarantino. Los nazis en el cine se han convertido a lo largo de los años en los villanos por antonomasia. Tanto es así que la forma más fácil de hacerle saber a alguien que tu personaje es un despiadado villano es convertirlo en un nazi. Esto pasa con los uniformes del Imperio en Star Wars, por ejemplo. La estética es similar, y es una estética que gracias al cine ha perdurado en el imaginario colectivo como algo propio de alguien malvado. Así que Malditos Bastardos son el objetivo perfecto para ofrecer un despiadado espectáculo. Sin embargo, aquí Tarantino hace una pequeña reflexión sobre su propio cine. Hacia el final, Hitler y el resto de nazis están en el cine disfrutando de las ejecuciones que el condecoradísimo personaje de Daniel Brühl ha realizado. Están viendo a un nazi matando a soldados americanos y están disfrutando como lo hacía Calvin Candy de la pelea de mandingos. Pero entonces Shoshana aparece en la pantalla y se desata una masacre. Ahora es el espectador el que se regocija viendo a los americanos matar a los alemanes. Y hay una diferencia mayor con la escena de Calvin. Calvin desprecia a los negros porque considera que por su raza no son personas, pero los nazis estaban viendo a un soldado alemán matar al bando contrario. Aquí se nos deja patente la deshumanización que se ha hecho a lo largo de la historia del bando alemán en la Segunda Guerra Mundial y cómo los americanos se han puesto siempre como los buenos de la película. En la vida real fueron los rusos los que situaron Berlín, y esto es algo que siempre se pasa por alto en las películas bélicas estadounidenses, donde ellos siempre son los indiscutibles ganadores de la guerra. Para los nazis, los norteamericanos eran el bando contrario, tan malos como ellos lo eran para los estadounidenses. La yuxtaposición entre ver a Hitler divirtiéndose viendo violencia y luego siendo asesinado para que seas tú quien se divierta, es una crítica sutil al espectador. El director está poniendo de manifiesto sus trucos con esta escena. Deshumanizar al malo de la película es carta blanca para que nos guste verle morir, y el Hitler de Malditos Bastardos es una caricatura. Pero esto no quiere decir que nos tenga que gustar cualquier tipo de violencia, ya que entonces no habría nada que nos distinguiera de los sádicos nazis que veían a los americanos morir en el cine.
Tarantino nos dice que es todo una cuestión de perspectiva.